la semana pasada en Isla del Drama. Los tres campistas tuvieron que soportar todo un reto de sus amigos expulsados, en girar la botella. Y tuvieron demasiadas torturas en todo el juego. Al principio Zamir iba ganando, hasta que él se confió en darle sus pases a Fluttershy, para que ella y Twilight llegaran a la final. Pero al final no pasó. Zamir soportó todos los retos. Y Twilight no pudo el reto, y fue la última eliminada. Y parece que la amistad de Zamir con Fluttershy ha terminado, porque Zamir está molesto por Fluttershy por haberla traicionado. Y esto será un final de muerte súbita. Hoy, finalmente llegó el final de Isla del Drama. ¿Quién ganará? ¿La amable y dulce y tranquila Fluttershy? ¿O el rudo y rufián Zamir? Uno de ellos ganarán el millón de dólares. ¿Quién de ellos ganará? ¿Y qué pasará después? Descúbranlo ahora. En Isla del Drama. Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser, y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar. Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero ser famoso. La 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 la. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Isla del Drama. Bienvenidos de vuelta a Isla del Drama. Espero que tengan listos sus palomitas, sus bebidas o bocaditos para ver esta final. Y vayan al baño para no perderse esto al final. Porque es hora de la gran final. Pero primero. Le dije a los dos finalistas que vayan a confesar en todo lo que pasaron en toda esta isla, y veamos cuáles son sus palabras. Bueno, no extrañaré este lugar. Los desafíos fueron bastante dolorosos y peligrosos. Espero nunca volver aquí. Los desafíos fueron bastante geniales, lo admito, fueron bastante extremo y mucho dolor. Aunque sí, no extrañaré este lugar. La comida, ni hablar de la comida. Eso sí nunca lo olvidaré, eso fue demasiada tortura de comer toda esa asquerosa comida que lo tuve que soportar por 3 meses. La comida no estuvo tan mal la verdad, fue asquerosa, pero ya me acostumbré. Pero algunas veces nos servían deliciosa comida, mis felicitaciones al chef. ¿De qué seré recordada en esta isla? Pues mis mejores romances que tuve con Ricardo, y mis mejores momentos de amistad de mis amigos. ¿De qué seré recordado en esta isla? Pues mis trabajos de equipo, mis victorias, y mis fortalezas en esta isla. La gente de aquí fue grandioso. Mis amigos, dieron sus mejores esfuerzos en esta isla, me hubiera encantado de que llegaran a la final, siempre lo recordaré amigos, siempre me ayudaban para que siguiera en la competencia, y por ustedes. Llegué a la final. Muchas gracias amigos, en serio muchas gracias. Ustedes dieron lo mejor amigos, nunca los olvidaré. Mis amigos fueron geniales, pero todos fueron muy malos, torpes, y molestos en todo lo que vi, y que me molestó, mis amigos fueron muy mala educada. Perdedoras. Sin respetos. Sin talento. Torpes. Gallinas. Tramposas. Inútiles. Irresponsables. Sin belleza. Saboteadores. Hambrientas de fama. Tontas. Malos amigos. Cerebritas. Y, traidoras. Son unos cretinos. Bueno, aunque tengo suerte de tener 5 amigos que fueron muy especiales para mí. Dijo eso Zamir, mencionando a Sunset Shimmer, Applejack, Pinkie Pie, Floor y Cake Yami. Que éramos los 5 fuimos muy especiales a Zamir. Bueno, esto fue todo. Ya terminé aquí. Dijo eso Zamir que tapa la cámara y termina las confecciones. Más tarde Fluttershy y Zamir ya estaban reunidos en el campamento para su último desafío. Y Chris les dice, Fluttershy, Zamir. Felicidades por ser los 2 últimos que llegaron a la final.
y antes de comenzar el desafío final. Es hora de presentar a sus amigos que no llegaron a la final. Dijo eso Chris mostrando a Annie, Rainbow Dash, Melanie, Aria, Sweetie, Belle, Scutalu, Sebastian, Sayu, Odera, Paul, Bloom, Michael, Shin, Cake, Sunset, Shimera, Dayo, Pinkie, Paia, Paul, Jack, Rarity, Sonata, Benjamin, Flori, Cake, y Twilight que hemos llegado para ver la final en vivo. Y Flutersa y Zamir nos saludan y estaban felices de vernos. Muy bien, perdedores. Vayan a elegir su amigo o amiga favorito para que quien que gane. Dijo eso Chris, mostrando dos gradas. En las gradas derechas son para los que apoyan a Zamir. Y en la grada izquierda, son para los que apoyan a Fluttershy. En el equipo de Zamir. Sebastián, Melanie, Michael, Scutalu, Sweetie Belle, Aria, Adagio, Saluerer, y Pinkie Pie sientan. Y apoyan a Zamir para que gane. En el equipo de Fluttershy. Twilight, Sunset Shimmer, Rainbow Dash, Rarity, Applejack, Apple Bloom, Shin Cake, Benjamin, Sonata, Flori Cake, y yo. Nos sentamos al equipo de Fluttershy para que gane. Oye amigo, ¿por qué te vas al equipo de Fluttershy? Pensé que querías que gane también. Lo siento amigo, pero Fluttershy, es mi elección y tomé mi decisión. Sé lo que hice, pero lo siento. Amo a mis dos amigos, pero solo debo elegir uno. Esta final será muy difícil. Y tuve que apoyar a mi querida Fluttershy para que gane. Lo siento Samir, pero tú también harías lo mismo si Pinkie Pie y yo estaríamos en la final. Muy bien. Samir, Fluttershy, es su oportunidad de decir a la galería de fracaso qué harían con el dinero si ganan, y por qué lo merecen. Bueno, yo estoy muy agradecida a todos mis amigos que me hayan llevado a las finales. Si logro ganar, usaría el dinero para el campamento Everfried, que eso es lo primero que debemos hacer, y lo cumpliremos. Pero aún me quedaría más dinero, luego del campamento, tal vez seguiría mis estudios en la escuela, construir un gigantesco refugio de animales para aquellos animales que no tienen hogar y enfermos, y compartir también el dinero con mis amigos. Y viajar a África. Sí. Fluttershy, vamos querida Siri. Sí, Fluttershy. Tú puedes ganar. Vaya, eso es muy dulce, aburrido, pero dulce. Zamir, ¿qué harías con el dinero? Bueno, obvio que lo usaría para el campamento Everfried. Pero al final del campamento. Yo daría la fiesta más enorme y alocada de la historia. Habrá concierto, parques de diversiones, castillos inflables, muchos dulces y postres, churros, y piscinas. Será muy alocado, y los invitaré a todos. Dijo Zamir, y su equipo festeja de felicidad lo que hará Zamir. Y al hacer eso, Rainbow, Apple Bloom y Shin Cake se levanta y se van al equipo de Zamir. Bueno, al menos ustedes siguen conmigo. Ah, cierto, y será en un crucero. Dijo eso Zamir, haciendo que Rarity, Sonata y Sunset se vayan al equipo de Zamir también. Y ahora Fluttershy solo tenía 5. Y eran Benjamin, Twilight, Applejack, Joy, Flori y Cake. Y Fluttershy se entristece. Rayos, Zamir le gusta presumir. No puedo creer que Rarity y mi querida Sonata se unieron a él. Aunque me alegra que Flori y Cake esté en mi lado, digo. En nuestro lado, me gusta a ella, que diga. Qué suerte que ella apoye todavía a Fluttershy. Dijo eso Benjamin en el confeccionario. Muy bien, hora del desafío final. La carrera de relevos rechazados de las Olimpiadas. Primero correrán a la primera ubicación, y suban a este poste para conseguir su bandera. Si no tienen la bandera, no se molesten en bajar en ese poste. Uy, eso será difícil para Fluttershy. Luego cruzarán 300 metros en una barra de equilibrio suspendida sobre un enorme acantilado. Ja, un acantilado. Eso es todo. No, debajo sus amigos, los raros, pero reales tiburones de agua fresca come hombres. Dijo eso Chris mostrando tiburones en el precipicio. Tenías que preguntar. La parte final de la competencia es una carrera a larga distancia para regresar a la línea de llegada aquí. El primer campista de llegar aquí, gana. Buena suerte Samir. Espero que sea un final muy amistoso para nosotros. Pues yo no te deseo suerte, ¿ok? Tú mereces perder, nunca te voy a perdonar lo que me has hecho.
Dijo eso Zamir, haciendo que Fluttershy se entristece lo que le dijo Zamir. Vaya, esta final no será muy amistosa, nosotros vimos lo que pasó en el episodio anterior, no sé decir en ellos dos. Pero ojalá que al final, Zamir pueda perdonar a Fluttershy. Muy bien, en sus marcas. Listos. Fuera. Dijo eso Chris, que da el inicio del desafío final. Y Zamir y Fluttershy empiezan a correr para llegar al poste. Mientras que nosotros los seguíamos. Y cuando llegaron al poste los dos intentaron subir, pero la barra era resbaló que no podía. ¿Pasa algo los dos? No podemos subir. Está resbaloso. ¿Qué tiene? Ah, sí. Olvidé de decirles de que la barra tiene mantequilla, así que traten de hacer algo para que puedan subir. Tengo una idea. Todos ayúdenme en levantar a Zamir. Dijo eso Pinkie Pie, que entonces Rainbow Dash, Sunset, Aria y Michael ayudaban a Zamir a levantarlo para que pueda subir un poco a la barra. Y lo lograban. Gracias amigos. ¿Alguien me puede ayudar en cómo puedo subir en esta barra? Yo me encargo. Dije eso yo, que me quité mi suéter rojo y azul, y limpiaba la barra con mi suéter para deshacer de la mantequilla. Y lo terminé. Muchas gracias Ricardo. De nada Fluttershy. Ahora súbele, y no te preocupes, te vamos a ayudarte. Vamos amigos, ayudémosla. Dije eso yo, y entonces yo, Benjamin, Applejack y Floor y Kay levantan a Fluttershy para que pueda llegar un poco alto a la barra y lo logra, y Fluttershy empieza a subir. Sí la tengo. Ahora cómo me bajo. Dijo eso Zamir que ya tenía su bandera pero pensaba en cómo bajar. Deslízate como un bombero amigo. Si amigo hazlo, es fácil. Dijo eso Rainbow Dash y Aria, así que Zamir lo hace. Pero hace muchos chirridos en las barras que nos dolía los oídos. Y a Zamir le quemaban las manos. Pero consiguió bajar. Y corre. Y Fluttershy pudo tomar su bandera. Y dice. Tengo miedo de bajar. ¿Qué hago? Tírate, nosotras te atraparemos, confía en nosotras. Dijo eso Floor y Kate a Fluttershy. Y ella la obedece, y Fluttershy se suelta de la barra, y Applejack, yo y Floor y Kate atrapamos a Fluttershy. Y ella nos agradece. Rápido Fluttershy, levántate y corre. Zamir te está ganando. Dijo eso Twilight, y Fluttershy se levanta y empieza a correr. Mientras tanto en la segunda ronda. Chris estaba con unos de sus pasantes. Y él dice. ¿Qué tengo que hacer ahí, Chris? Bueno pasante, sé que es extraño que comiences nuestro último programa, pero todos los demás pasantes se murieron. Lo único que debes hacer es probar esta parte del desafío para asegurar que esto está seguro. De acuerdo. Aquí voy. Dijo eso el pasante y empezó a caminar por la tabla. No mires hacia abajo. Dijo eso Chris advirtiéndolo, pero cuando lo dijo, el pasante miró abajo, pierde el equilibrio, y cayó al lago de tiburones. Bueno eso parece bastante seguro. Dijo eso Chris que le dejo así. Y entonces Chris mira al ver que llegó Fluttershy y Zamir a la segunda ronda. Bueno, puedo hacerlo. Aquí voy. Dijo eso Zamir que empieza a caminar por la tabla. No sé si pueda hacerlo. Tengo mucho miedo, voy a morir. Voy a morir. Fluttershy, cálmate. Puedes lograrlo, mírate. Estás en la final. Puedes hacerlo. Todos te estaremos apoyando. Suerte querida. Dije eso yo, que le di un besito en la mejilla a Fluttershy. Y me retiro, y Fluttershy, al sentir eso, se pone valiente, y empieza a caminar por la tabla. Y los dos van por la mitad de la tabla. Esta ronda no se ve tan difícil y peligrosa. Los dos van a lograr en llegar aquí. ¿Eso crees? Dijo eso Chris, hasta que se escucha unos ruidos de cóndores, y esos cóndores empezaron a embestir a Fluttershy y a Zamir para que se caigan y ellos por poco iban a caer. Vaya cóndores agresivos, jaja, buena hermano, chocalas. Dijo eso a Dayo que le gustó eso, que le da un choque a los cinco a Chris. ¿Qué? ¿Te gusta ver eso? Se pueden morir. Ahí vamos Sally, esto es televisión de calidad. Porque querría ver a Fluttershy y a Zamir en arriesgar sus vidas.
Así debe ser la vida. Mira a Ricardo con su guitarra. Un mal paso y su novia será carnada de tiburones. Eso sí sería una canción interesante. Dijo eso Adagio hasta que Sally le da una cachetada. Eres tan inmadura, Adagio, eres una cretina. Si ellos mueren, no habrá ganador, así que no le digas eso a Fluttershy, ni menos a Zamir. Tengan cuidado Fluttershy y Zamir, cuidado con el cóndor ahí viene. Dijo eso a Paul Bloom, advirtiendo que llega un cóndor. Y el cóndor ataca a Zamir, haciendo que él pierda el equilibrio. Y todos nos asustamos de que Zamir se va a caer. Y Zamir cae de la tabla. Hasta que Fluttershy reacciona, y salva a Zamir y le toma la mano. ¿Qué haces? Suéltame. Esto me lo merezco. Déjame morir Fluttershy, después de todo lo que te hice, me quisiste salvarme. ¿Por qué lo haces? Porque tú eres mi amigo. Y yo no dejaría que uno de mis amigos muera y se quede atrás. Yo no voy a cruzar la meta sin ti, Zamir. Perdóname por lo que hice. Y esto tengo que recompensarlo, ahora estamos a mano. Yo no puedo ser feliz si uno de mis amigos muera. Y todos te necesitamos, Zamir. No importa si tú me ganas o yo. Lo importante para mí, es que estaré orgullosa de ti por tu esfuerzo. Espero que aceptes mis disculpas, Zamir, yo quiero una final amistosa. Puedes hacerlo, amigo. Dijo eso Fluttershy que le da la otra mano a Zamir para que lo acepte, y lo ayude en levantarlo. Y Zamir lo piensa. ¿Hasta qué? Vamos a hacerlo amistoso, Fluttershy, te perdono. Gracias por no dejarme caer. Dijo eso Zamir que le da su otra mano a Fluttershy. Y ella lo levanta, y los dos se levantan y se abrazan. Cuidado. Dijo eso Michael que les advierte a los dos que vienen otra vez los cóndores. Y Zamir y Fluttershy se agachan antes que los cóndores los iban a atacar. Alguien debe hacer algo, los dos no podrán llegar aquí. Y van a morir, ¿qué vamos a hacer? Yo me encargo de esto. Oigan cóndores, tiburones. Miren esto. Dijo eso Flory Cake, que se cubría con una toalla. Y cuando se saca la toalla, muestra su pequeño traje de baño. Y se moja con una cubeta de agua, para mostrar su hermoso cuerpo, hacia los tiburones y los cóndores. Y al hacer eso, los cóndores se distraen en ver a Flory Cake, y se chocaron entre ellos y cayeron al río, donde los tiburones también estaban hipnotizados de ver el hermoso cuerpo de Flory Cake. Vaya gracias Flory Cake, Fluttershy, vámonos. Dijo eso Zamir a Fluttershy, pero ella también estaba hipnotizada de ver a Flory Cake. Oh, vaya. Es bellísima. Tan hermosa. Que no hay palabra en qué decirla. Eres muy hermosa, Flory. Sí, lo es. Tan hermosa. Fluttershy, Zamir, ignora a mi linda, increíble, guapísima de mi hermana y sigan caminando. Dijo eso Shinkate que se interviene para que Zamir y Fluttershy se enfoquen en la carrera. Y Fluttershy se recupera y los dos salen vivos de las tablas. Y los dos empiezan a correr para llegar a la meta. Buena suerte, Zamir. Al mejor que gane. Te voy a vencer. Ja, ya lo veremos, yo te voy a ganar, yo soy muy veloz que tú. Dijo eso Zamir que empieza a correr más rápido, y Fluttershy trataba de alcanzarlo pero se cansaba, y Fluttershy no podía correr más, hasta que se detiene y respiraba un poco. Y cae al suelo. Miren. Ahí viene Zamir. Va a ganar, vamos Zamir. Yuhu, sí, habrá fiesta, sí. Dijo eso Rarity que se levanta de emoción, y todo el equipo de Zamir festeja de que Zamir ganará. Y en el equipo de Fluttershy, Twilight, Applejack, Flory Cake y Benjamin estaban deprimidos de ver a Fluttershy que no podía ganar la carrera. Y yo que estaba siguiendo a Fluttershy. Fluttershy me dice. Todo terminó para mí. No podré ganar, me rindo. Ya sabía que Zamir ganaría la final, lo siento Ricardo, creo que me rindo, ya sabía que no ganaría. Soy una perdedora, voy a fallar a mi equipo. Vamos Fluttershy, no digas eso. Tú llegaste aquí en la final, y no puedes renunciar así. Todos te hemos llevado al final para que ganes. Y queremos tu mejor esfuerzo. No importa si pierdes, nadie te va a juzgar.
ni odiarte. Siempre serás una de nuestras grandes amigas. Todos te queremos. No debes rendirte así. Solo creen en ti. Quiero que tengas esperanza, Fluttershy. Puedes intentarlo. Por mí. Dije eso yo que le doy la mano a Fluttershy para que se levante. Y Fluttershy al ver mis ojos brillantes, y mi linda sonrisa. Ella me saca una sonrisa y me toma la mano. Y me dice. Lo intentaré, gracias Ricardo. Pero, no creo poder alcanzarlo. Vamos. Puedes hacerlo, corre. Dije eso yo, y Fluttershy corre una vez más. Mientras tanto Zamir, él mira la meta y faltaba poco para llegar a la meta, y todo su equipo se levanta muy contentos y alzan sus manos de celebración de que Zamir ganará. Y Zamir saca una sonrisa de ganar. Hasta de pronto, Zamir seleccionó su pie por no caminar bien. Ouch, ouch, mi pie, ouch, se dobló. Ouch, 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 no puedo caminar. Vamos Zamir, levántate, ahí viene Fluttershy. Dijo eso Sayuerer, que Zamir voltea y mira de lejos a Fluttershy que lo estaba alcanzando. Y Fluttershy alcanzó a Zamir, y ahora ella es a por adelante. Zamir se sorprende, y rápidamente se levanta para alcanzar a Fluttershy, pero con un pie en cojo. Y se muestra a los dos que caminaban al mismo tiempo, y ya iba a pisar la meta. Y Chris dice, y la ganadora o el ganador de Isla del Drama, es... Dijo eso Chris al ver que ya iban a pisar la meta. Y entonces los dos, Fluttershy y Zamir saltan al mismo tiempo para tocar la meta. Y los dos caen al suelo. Hasta que alguien cruzó la meta con una mano. Y era... Fluttershy. Fluttershy es la ganadora, Fluttershy es la ganadora. Dijo Chris dando la victoria a Fluttershy. La ganadora original de Yo y Mis Amigos en Equestria Girls en Isla del Drama. Y yo, Twilight, Benjamin, Applejack y Flor y Cake se levanta y abrazamos a Fluttershy de haber ganado. Sabía que podías hacerlo. Sí, muy bien Fluttershy, muy bien, sí. Oh, significa que no hay fiesta. Dijo eso Zamir muy deprimido. Y se muestra a Rarity llorando mientras abrazaba a Sweetie Belle ya que quería que Zamir ganara la fiesta en el crucero, al igual que Sonata que abraza a Benjamin. Y el equipo de Zamir no se sintieron mal por Zamir y Fluttershy, y ellos también celebran la victoria de Fluttershy. Y Zamir se acerca a Pinkie Pie. Y le dice. Perdóname Pinkie, en serio lo lamento, ya casi iba a ganar, te decepcioné Pinkie Pie, lo siento. Por favor no me odies. Tranquilo Zamir, está bien, no te preocupes, aún te quiero mucho, te has vuelto muy fuerte mi cielo, estoy orgullosa de ti que hayas llegado hasta esta final. Te quiero mucho mi querido Zamir. Dijo eso Pinkie Pie que le da un beso en la boca a Zamir, y él lo corresponde. Y también se mostraba a Amy que le daba un gigantesco abrazo de oso a Fluttershy, y le daba muchos besos en mejilla y frente, y ella se sonrojaba mucho en darle todos esos besos. Cuando ya era de noche. Todos mis amigos y yo estábamos reunidos en la fogata, para celebrar la victoria de Fluttershy. Y Chris dice. Aquí estamos, en la última fogata. Después de 8 semanas brutales, es un placer en anunciarles. A la ganadora, de Isla del Drama. Fluttershy. Dijo eso Chris, y Fluttershy se acerca hacia él. Mientras todos aplaudimos a ella de haber ganado la final de Isla del Drama. Y ella dice. Muchas gracias a todos, y gracias Chris. Jaja, estoy tan feliz. Con este dinero amigos, lo vamos a usar para el campamento Everfried. Y todos vamos a ir, y todos mis sueños se van a cumplir. Buffalo City, campamento Everfried. Aquí vamos. Siri, y Fluttershy en este momento te doy el máximo símbolo, de supervivencia. El último, malvavisco. Dijo eso Chris que le da el último malvavisco a Fluttershy. Y Zamir le dice. Sí, te lo mereces Fluttershy. Todo esto te lo mereces, pero... Lástima de la fiesta amigos, lo siento a todos. Los decepcioné a todos que creyeron. No te preocupes Amir.
Mis estudios y mis viajes puede esperar mucho. Con este dinero, también los voy a compartir para todos ustedes. Y además, si habrá la gigantesca fiesta, con conciertos, juegos inflables, piscinas, banquete, en crucero. Y todos están invitados. Y una cosa más, después del campamento y las vacaciones en el crucero, tú y yo, Ricardo, organizaremos nuestra boda para casarnos. Dijo eso Fluttershy, haciendo todos griten de emoción por lo que sucederá, y yo muy sorprendido lo que me dijo Fluttershy. Lloré de emoción mientras lo abrazaba. Oye Samir, ¿sabes lo que es hora? Oh sí. Dijo eso Samir mirando a Chris. No, chicos, no, mi cabello mío, viejos, no. Dijo eso Chris, mostrando a Michael, Benjamin, Samir y yo que levantamos a Chris hacia el muelle. Y los cuatro arrojamos a Chris al lago y lo mojamos. Y todos nos reíamos de Chris. Yo había querido hacer eso todo el verano. ¿Qué te pareció, chico lindo? Allá. Oro, chef. Tú sigues viejo. Vayan por él. Dijo eso Flory Cake, y nosotros cuatro junto con las Crusaders perseguíamos al Inchef para también lanzarlo al agua. Y Twilight y sus amigas se acercan a Fluttershy. Y les dice: ¿Cómo te sientes, Fluttershy? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Esto es el mejor día. Finalmente iremos al campamento Everfree. Sí, campamento Everfree, ahí vamos. Y saben, cuando regresemos a la ciudad, también llevaremos a los Manela y sí. ¿Les parece bien? Sí. Nos parece muy bien, Sunset. Nos parece muy bien. Dijo eso Fluttershy mientras miraba las estrellas con sus amigas. Y Chris dice: Bueno, hasta aquí termina esta temporada, chicos. Gracias por ver esta temporada, y no se pierdan las nuevas aventuras de Ricardo y de sus amigos. En una próxima temporada que llegará. La saga del campamento Everfree. ¿Qué pasará allá? Descúbranlo en la temporada 5 de Ricardo y sus amigos en Equestria Girls 4. La saga del campamento. Y gracias por ver esta final y acompañarnos. Soy Chris McTrain. Y esto fue Isla del Drama. Dijo eso Chris despidiéndose. Pero en esos momentos, llega un helicóptero de policía. Y sale un oficial de policía, y le dice a Chris: Chris McTrain. Queda arrestado por cometer acoso sexual a la adolescente de 18 años. Flory Cake, venga con nosotros, estás arrestado. Ay no, otra vez la cárcel. Vaya, al final Chris se va a la cárcel. Vaya, no pensé que eso nunca pasaría, Flory. Pues claro que pasaría, ja, les dije que iba a denunciar a Chris. Ja, finalmente este loco me dejará en paz, ahora puedo estar tranquila. Nunca deben tratar así a una chica como yo, eso le pasa a Chris por torturarnos y ser malo con nosotros en esta isla. Y eso por haber eliminada, se lo merecía. Ja, lo hiciste muy bien, Flory. Lo hiciste muy bien. Dijo eso Benjamin, mientras tocaba a Flory Cake en el hombro. Y ella también toca a Benjamin en el hombro, mientras los dos miraban la luna. Terminando hacia este episodio. Hasta aquí termina el episodio final de Yo y mis amigos en Equestria Girls en Isla del Drama. Fue algo largo, pero espero que les haya encantado esta temporada y el episodio. Dejen sus comentarios y sus likes aquí. Y dime si te gustó tu cameo, amigo, SOT125DTR. Ya que tú eres el ganador de cameo de este episodio. Y tu cameo fue que eras el pasante de Chris, que fuiste devorado por los tiburones. Fue bastante cruel tu cameo. Pero esto fue lo que se me ocurrió, y también espero te gustó otra vez tu cameo, Carlos Joshua. Ya también apareciste de cameo como el oficial, que arrestaste a Chris. Espero que estos cameos os hayan gustado. Y díganme a todos en cómo se sienten de que Fluttershy ha sido la ganadora original de Yo y mis amigos en Equestria Girls en Isla del Drama. Espero todas estas respuestas, en los comentarios, espero tener muchas vistas.
Y espero que les haya gustado toda esa temporada, díganme cuáles fueron sus episodios favoritos de esta temporada, cuál fue su eliminación triste y cuáles para ustedes, sus órdenes de eliminación de mi fanfic para ustedes. Díganme esto en los comentarios. No se pierdan, el episodio 72 para el viernes. No se pierdan la temporada 5 de Yo y mis amigos en Equestria Girls 4. La leyenda del bosque de Frieth. No se pierdan la nueva temporada, que habrá unos pocos episodios, y nuevas cosas increíbles, y una nueva intro. No se pierdan ese estreno, y pongan sus comentarios para quien de ustedes aparecerá de cameo en el próximo episodio. Hasta luego amigos. No se pierdan esto. Y antes de terminar esto. Quédense un rato más, porque falta algo que deben ver cuando terminen los créditos. Ahora me despido. Adiós. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. On like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. Yeah.
Y la ganadora o el ganador de Isla del Drama, es... Dijo eso Chris al ver que ya iban a pisar la meta. Y entonces los dos, Flutersa y Zamir, saltan al mismo tiempo para tocar la meta. Y los dos caen al suelo. Hasta que alguien cruzó la meta con una mano. Y era... Zamir. Zamir es el ganador de Isla del Drama. Gané. Gané, sí, iriri, yujuru. Dijo eso Zamir, que se levanta y celebra de haber ganado la final de Isla del Drama. Y todo su equipo se pone a gritar de emoción y levantaban a Zamir de haber ganado. Y Pinkie Pie abraza a Zamir. Y le dice: lo hiciste. Muy bien, mi cielo, ganaste, ganaste, ven aquí. Dijo eso Pinkie Pie, que agarra a Zamir y le da un fuerte beso en la boca. Y él lo corresponde también. Y Flutersai se deprime de no haber ganado. Hasta que mi equipo y yo nos acercamos a Flutersai. Y yo le dije: ¿estás bien, Flutersai? Sí, estoy bien, no se preocupen. Ya sabía que no lo lograría. Lo siento mucho. Descuida tu roncito. Estamos contentos que hayas llegado segundo. ¿Te sientes bien en llegar hasta ahí? Sí, estoy bien en llegar hasta ahí. La verdad no me importaba ganar, lo importante es participar y pasarla bien. Los amo mucho, amigos. ¿Y qué hay de ti, Ricardo? Yo estoy muy orgulloso de ti, Fluttershy. Todavía eres nuestra ganadora amiga. Te amo a ti. Y amo a mi amigo Zamir. Y además míralo al lado bueno. Será una gran fiesta. Sí, y esas vacaciones en el crucero. La pasaremos genial, ¿qué te parece si hacemos otra segunda cita ahí? Me encantaría. Dije eso yo, que tomaba la mano de Fluttershy, y ella se sonrojaba. Ustedes saldrán otra vez. Genial. Vendrán a la fiesta en el crucero, yujururu, si vengan aquí mis amigos, yujururu. Soy un millonario, yujururu, sí. Dijo eso Zamir mientras celebraba, y nos abrazaba. Cuando ya era noche, todos estábamos reunidos en la fogata, para la ceremonia de premiación a Zamir de haber ganado la final de Isla del Drama. Y Chris le dice: aquí estamos, en la última fogata, después de 8 semanas brutales, es un placer anunciarles, al ganador, de Isla del Drama. Zamir. Dijo eso Chris, y todos aplaudimos a Zamir por su victoria. Y Chris le da el maletín del millón de dólares a Zamir. Y Zamir dice: oye, ¿qué puedo decir, Chris? Jaja, estoy tan feliz, esto es increíble. Con este dinero lo usaremos para el campamento Everfree. Y luego haremos la fiesta más grande y alocada de la historia, con piscina, conciertos, juegos inflables, parque de diversiones y bocadillos y banquetes, en crucero. Todos están invitados. Dijo eso Zamir, y todos celebramos mucho de la gran fiesta que hará Zamir. Zamir. Te doy el máximo símbolo de supervivencia. El último. Malvavisco. Dijo eso Chris, que le da el último malvavisco a Zamir. Y él dice: lo guardaré por el resto de mi vida. O qué rayos, ahora puedo comprar todos los malvaviscos que quiera. Dijo eso Zamir. Y se come su malvavisco. Y Michael le dice a... oye Zamir, ¿sabes lo que es hora? Oh sí. Dijo eso Zamir mirando a Chris. No, chicos, no, mi cabello mío, viejos, no.
Dijo eso Chris, mostrando a Michael, Benjamin, Zamir y yo que levantamos a Chris hacia el muelle. Y los cuatro arrojamos a Chris al lago y lo mojamos. Y todos nos reíamos de Chris. Yo había querido hacer eso todo el verano. ¿Qué te pareció, chico lindo? Allá. Oh, chef. Tú sigues viejo. Vayan por él. Dijo eso Floor y Cake, y nosotros cuatro junto con las Crusaders perseguíamos al chef para también lanzarlo al agua. Y Twilight y sus amigas se acercan a Fluttershy. Y les dice: ¿Cómo te sientes, Fluttershy? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Esto es el mejor día. Finalmente iremos al campamento Everfried. Sí, campamento Everfried, ahí vamos. Y saben, cuando regresemos a la ciudad, también llevaremos a los Manela y sí. ¿Les parece bien? Sí. Nos parece muy bien, Sunset. Nos parece muy bien. Dijo eso Fluttershy mientras miraba las estrellas con sus amigas. Y Chris dice: Bueno, hasta aquí termina esta temporada, chicos. Gracias por ver esta temporada, y no se pierdan las nuevas aventuras de Ricardo y de sus amigos. En una próxima temporada que llegará. La saga del campamento Everfried. ¿Qué pasará allá? Descúbranlo, en la temporada 5 de Ricardo y sus amigos en Equestria Girls 4. La saga del campamento. Y gracias por ver esta final y acompañarnos. Soy Chris McClain. Y esto fue Isla del Drama. Dijo eso Chris despidiéndose. Pero en esos momentos, llega un helicóptero de policía. Y sale un oficial de policía, y le dice a Chris: Chris McClain. Queda arrestado por cometer acoso sexual a la adolescente de 18 años. Floor y Cake, venga con nosotros, estás arrestado. Ay no, no otra vez la cárcel. Vaya, al final Chris se va a la cárcel. Vaya, no pensé que eso nunca pasaría, Floor. Pues claro que pasaría, ja, les dije que iba a denunciar a Chris. Ja, finalmente este loco me dejará en paz, ahora puedo estar tranquila. Nunca deben tratar así a una chica como yo, eso le pasa a Chris por torturarnos y ser malo con nosotros en esta isla. Y eso por haber eliminada, se lo merecía. Ja, lo hiciste muy bien, Flori. Lo hiciste muy bien. Dijo eso Benjamin, mientras tocaba a Floor y Cake en el hombro. Y ella también toca a Benjamin en el hombro, mientras los dos miraban la luna. Terminando hacia este episodio. Hasta aquí termina este final alternativo de este fanfic. Les dije que habría algo al final, y eso era. El final alternativo de yo y mis amigos en Equestria Girls en Isla del Drama. En donde en el final alternativo, gana Zamir. Así que espero sus comentarios si les gustó este final alternativo. Y que les gustaron más. El final original que ganó Fluttershy. O el final alternativo que ganó Zamir. Espero sus comentarios en este video. Muchas por ver este video. Ahora sí, me despido. Adiós. Amo Sevax. Finalmente acabamos. Finalmente, terminamos de construir el teletransportador universal. Perfecto, finalmente, llegó la hora. Llegaré en 10 días, así que traten de escapar, tontos, porque yo, el poderoso Sevax, ya llegará. Muajajajajaja. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand.